Hola, mi realeza, ¿cómo están? Bienvenidos todos aquí a la casita de Añanís, a una nueva semana de este cambio de mentalidad y de vida. Bueno, para los que son nuevos, quiero decirles que yo en agosto comencé una serie de videos donde les estoy compartiendo este cambio y esta decisión que tomé de hacer algo por mí, por mi salud, para mejorar mi salud y mi estilo de vida. Lo que he hecho es el ayuno intermitente, cambiar mis hábitos alimenticios, hacer ejercicio. Bueno, tengo una playlist aquí que se llama Pérdida de Peso y Estilo de Vida. Ahí están todos los videos sobre este proceso que todavía lo llevo porque yo dije de que iba a documentar toda la semana hasta diciembre, porque mi meta era poder bajar 30 libras hasta diciembre, porque cumplo mis 40 años y me quería regalar 30 libras menos y sentirme bien y saludable. No quiere decir que yo voy a parar en diciembre, no vamos a continuar porque tengo mucho sobrepeso o tenía mucho sobrepeso, como 70, 75 libras de sobrepeso. Ya he perdido 20 libras, muchachas, en 2 meses. Entonces vamos a seguir por esas otras 10 libras que nos faltan para la meta de agosto a diciembre, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Y bueno, son las 7 y 1 de la mañana. Miren, les muestro. Esa es mi computadora de trabajo, pero son las 7 y 1 de la mañana. Así comienzo mi día, o con agüita, con limón y sal, o con medio vasito de jugo de zanahoria. Ahora mismo no tengo zanahoria, pero tengo que ir a comprar. Pero yo los intercambio. Un día me tomo esto, un día me tomo el juguito de zanahoria, y así, muchachas. Esto revitaliza, muchachas, porque yo me paso muchas horas sin comer, uno se deshidrata mientras duerme y esto te ayuda a recuperarte, te da mucha energía y es como si te estuvieras poniendo un suero pero del bueno. Ahora me voy a hacer mi desayuno y a las 7:30 pues me como mi desayuno. Se me olvidó grabarles el desayuno, pero bueno, les voy a grabar lo que voy a almorzar. Esto está riquísimo, se me hace la boca agua. Es pescado, hice como un taco de queso, le eché ensalada, un poquito de picante, unas papitas por encima. Ay, miren esto. Miren ese taco, muchachas. Miren ese taco. Miren qué cosa más rica. Esto está delicioso. Delicioso. Y me hice un batido de proteína. Una comida alta en grasa, muchachas. No, está riquísimo. Y bueno, realeza. Ya hoy es 30 de octubre, hoy es miércoles. Le voy a mostrar mi comida deliciosa que me encanta. Pues el día de hoy tenemos hígado de res, espinaca y la mitad de una banana, muchachas. Bueno, ya es jueves y les voy a mostrar mi comidita de hoy. Miren, mi chicharrón. Y ahora le pongo el limoncito y frijoles colorados, muchachas. ¡Uy! Esto está riquísimo. No me quedó este viaje de chicharrón como me gusta, creo. Está bien cocinadito y todo, pero el pelle... ¡Ah, sí, se me tostó! Espérense, vamos a probar eso. Echarle el limoncito. Pensé que no se había tostado. Como era de esperar, no me pude comer ese chicharrón entero. Tampoco me pude comer todos los frijoles. Me llené muy rápido. Pero me quedó esa ganita de comer algo dulcecito atrás. Y agregarle un poquito más de proteína hoy a mi nutrición. Entonces, como opción también, yo compro estas barritas One. ¿Verdad? Esto no es para comer todos los días, pero en casos así donde... Si comiste algo que no tiene alta proteína o si no te pudiste comer la comida entera, porque la verdad que repuna un poquito, el chicharrón repuna. A mí la grasa me repuna. Entonces, estas barritas son una buena opción de la marca esta One. Es solamente 1 gramo de azúcar por la barra entera. 220 calorías. Esto está perfecto, muchachas. Ya con esto cierro el día. Y mucha agua. Esta es riquísima. Esta se llama Birthday Cake. Ya voy, mi amor. Esto es riquísimo, muchachas. Se llama birthday cake. Me encanta. Bueno, y me salí a echar una caminata porque hacía días no caminaba. Y a mí la verdad que me encanta. Pero bueno, Alison estaba aquí. Alison estaba, no me ha querido acompañar.
Pero nada, hoy aproveché que la niña llegó temprano y voy a ir a caminar. Porque ya Gael, muchachos, ¿se acuerdan de que antes llevábamos a él en el coche y aguantaba el viaje y pasábamos una caminata lo más bien con él? No, mija, no, ya eso ya no existe. Gael quiere caminar también. Imagínate tú, entonces hay que ir a paso tortuga. Y a mí me gusta ir rápido. Pero Gael camina, pero ya sabes, el paso del niño no es lo mismo. Entonces, pues tengo que esperar que llegue Liniel para que se quede con él. Y bueno, como siempre, con las pesitas en los pies. Y bueno, realeza, hoy estamos a 2 de noviembre y vamos a pesarnos. 2.12.4. 2.12.4, muchachas. Elisa, no me vayan a juzgar, pero yo no quiero mentirles. Yo les publico todo lo que hago y trato de publicarles todo lo que como, lo bueno y lo no tan bueno. Pero hoy me voy a comer un pan de Burger King. Lo siento, pero tengo ganas. Tengo ganas de comerme un hamburger de Burger King. Sé que no es lo ideal para nada, pero quiero comérmelo y punto. Como siempre digo, por un día no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, como ya vieron, bajé casi 3 libras esta semana. Estoy más que feliz, contenta. Un hamburger cada cierto tiempo no va a hacer absolutamente nada, ¿ok? Siempre digo, lo que afecta es lo que haces día con día o casi todos los días. Eso es lo que trae cambios en uno. Pero por un día que se coma uno un hamburger de cualquier restaurante de comida rápida, no va a pasar nada. Papi, ¿por qué tú me envías con esa cara? ¿Desde cuándo yo no como esto? Tremenda dieta. ¿Desde cuándo yo no como esto? Cerrata. Uh-huh. Eso es un premio que le traje yo. Un regalo. Eso es esperando las crismas. Ya de aquí a nuevo año no te comes otro. Otro hamburger. Otro Burger King. Uh-huh. A ella le encantaba el pan ese cuando estaba fuera de dieta. Pero yo estaba diciendo que esto no es todos los días. Esto es una vez cada. Y que yo los fines de semana me permito comer una comida que me guste. Claro. Y aparte bajé casi 3 libras esta semana. ¿Y yo cómo estoy? Bajando también. ¿Eh? 2.36, 2.29. Uh-huh. Elimino el pan. Está eliminando el arroz. Uh-huh. Poquito a poco. Uh-huh. Y voy a empezar a hacer ejercicio conmigo. Dice él. Bueno, hoy es domingo 3 de octubre. Y vamos a ver cuánto afectó el pan que me comí ayer de Burger King en la balanza. 12.4. Estamos igualita que ayer. Y bueno, realeza, conclusión de esta semana. Perdimos 2 libras con 6. Como vieron, la semana pasada no había perdido nada en comparación de la semana antes pasada y la pasada. No había perdido nada, me había quedado en las 2.15. Y bueno, ya esta semana se rompió el hielo, 2 libras con 6, casi 3 libras esta semana, súper feliz y contenta. Como vieron, me comí mi pancito, me pesé, no me afectó en nada la balanza esa comedita trampa que yo hice de ayer sábado. Generalmente eso es lo que yo hago, el sábado no hago ayuno porque como por la tarde, porque son los días que uno sale con la familia, que hace vida más social, entonces bueno. Yo no salí a ningún lado ayer, pero le dije a mi esposo, tráeme un pan de Burger King, que yo sé que no es la mejor hamburguesa, pero bueno, tenía las ganas y me la comí, y punto. Y entonces, sí, muchachas, no afectó nada en la balanza, absolutamente nada, ni siquiera me cayó mal, ni me dio acidez, nada. Gracias a Dios, porque yo estaba ahí, tú vas a ver que me va a dar acidez o me va a caer mal, pero no, gracias a Dios me cayó muy bien. Y bueno, ya hoy, back to normal, regreso a la rutina, porque bueno, ustedes saben que de viernes a sábado yo no hago ayuno. Entonces, ya hoy desayuné en la mañana, como hago siempre, a las 8 de la mañana desayuné mi poquitico de leche con café y me comí 3 tostaditas con crema de maní.
Y ahora, que son casi las 10, me voy a comer esto que hice, que es quinoa con camarones y pepino. Y antes de las 10 y media me tomo mi batidito de proteína. Ya, muchachas, cerramos candado y comenzamos otra vez toda la semana, como siempre hago, con mi ayuno intermitente y mis dos comiditas, desayuno y una comida grande. That's it, muchachas, that's it. Y bueno, los ejercicios, que eso es fundamental. Ahorita me voy a ir a dar mi caminata de dominguera, como digo yo. Estoy esperando que llegue Leniel, que fue a hacer unas diligencias y a comprarme unas cositas del mercado. Muchachas, este vlog no he salido a ningún lado. Estuve con Allison aquí toda esta semana. Ella descansó muchísimo porque, bueno, ella ya está en la recta final de su 12 grado y tiene muchísimas cosas sobre ella. Y cuando ella está allá, pues casi que no descansa. Tiene que levantarse a las 6 de la mañana, tiene que ir para la escuela, tiene que hacer tarea, va con las amigas aquí y allá, que la natación, que esto, que lo otro. Y está envuelta en muchas cosas a la misma vez. Y estaba como que un poco cargada, que de hecho me le salieron unas ronchas y parece que era del estrés. Y bueno, ya vino para acá esta semana conmigo, se relajó y ayer su papá la llevó. Y se me había olvidado contarle, muchachas, mi mamá vendió su apartamento allá en Fort Lauderdale y va a venir para acá, para Ocala con nosotros. Entonces, Leniel también, por eso fue, llevó a Allison y aprovechó y trajo lo que restaba de la mudada de ella para acá. Se va a pasar aquí con nosotros, mi mamá y mi papá, unos días hasta que encuentren su casa. Que estamos muy contentos porque, bueno, ya voy a tener a mi mamá cerca y a mi papá, que estábamos nosotros solitos aquí. Bueno, ya vamos a tenerlos acá. Entonces estamos en eso también. Así que bueno, pronto la verán a ella y a mi papá en los vlogs míos de aquí de YouTube. Y bueno, realeza, nada, ese es el update de esta semana. No pasa nada por comerse una hamburguesa. No pasa nada, claro. El relajo con orden, no se puede comer 3 y 4 días hamburguesa seguida porque ahí sí afecta. Pero una que te comas, no pasa nada. Un slice de pizza, algo que tú quieras comer, que el cuerpo te lo pide el fin de semana, cómaselo, que no pasa nada. Y bueno, muchachas, me voy a disfrutar de mi almuercito porque ya casi se me está enfriando. Y bueno, me han preguntado por la proteína. Esta es la que yo uso, muchachas, hidrolizada. La veo bastante buena. No sé, no es una de las mejores, pero tampoco es una de las peores, ¿ok? Entonces, me gusta porque no tiene sabor a vitaminas. Esta compro así porque la puedo mezclar con fruta, con fresa. Y me hago el shake así con fresas congeladas o la hago con cocoa. Y sí, esta es la que yo compro, muchachas, en Walmart, bastante económica, la verdad. Y no me desagrada, me encanta. Y bueno, realeza, aquí en la caminada dominguera. No want to go to the secret path again. El día quiere ir al pasadizo secreto otra vez. No sé, vamos a ver. Please. Vamos a ver si pasamos por aquí. Sí, mi amor. Cambiaron la hora. Cambiaron la hora, atrasaron el reloj. Una hora. Sí, ya cambiaron la hora. Y nada, estamos aquí paseando el domingo. Y yo ando con mis pesitas. Miren, muchachas. Ando yo con mis pesitas en los pies. Trabajamos el doble con esto. Sudamos más. Y ya cumplida la caminata dominguera. Muchachas, caminar es súper bueno. Los beneficios de caminar, mira, no tienen ni que gastar en gimnasio. Nada de eso. Si eso le agregan las pesitas o se llevan sus pesitas de brazo, 30 minutos que caminen todos los días. Muchachas, de verdad, miren. Miren todos los beneficios del caminar, aunque sea todos los días 30 minutos, con intención. ¿Ok? Miren, ayuda a bajar el colesterol malo. A las personas que son diabéticas, eso es maravilloso. Ayuda con el oxígeno en el cuerpo. Ayuda al sistema cardiovascular. Ayuda incluso hasta regular el sistema digestivo. Cuando usted camina, usted mueve todo eso ahí. Si usted padece de estreñimiento, camine para que vea cómo todo eso se mueve por ahí adentro. ¿Qué más? Ayuda a los músculos, a fortalecer los músculos, a no perder masa muscular. Ayuda a dormir bien. Muchachas, aparte de que cogemos la energía del sol, nos ayuda muchísimo a coger la energía del sol, a respirar aire puro. Así que a caminar, aunque sea 30 minuticos todos los días, chicas, a caminar. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amorcito de mami? Y bueno, realeza, yo nunca les pido nada, ni siquiera pido que se suscriban, ni que den like, pero por favor, si ya llegaste hasta este punto del videito, hazme un favorcito, dame un like. No tienes ni que suscribirte, pero si ya viste el video, por lo menos
Regálame un like. No gano dinero por los likes. Simplemente eso me ayuda a posicionar un poquito más el video. Con eso le dejan saber a los creadores de contenido de que está gustando el contenido, de que les está siendo útil. Así que por favor, regálame un dedito arriba. No te cuesta nada. Y bueno, hasta aquí el videito de esta semana, muchachas. No olviden ser felices y nos vemos entonces el próximo lunes.